Listo. Hable, ¿qué quiere escuchar? 7 de la mañana y 40 minutos, hemos ya iniciado nuestra sección La Clave Política. A partir de las 7:30 estamos hablando de política en el departamento de Arauca, porque se empieza a agitar la política con miras a las elecciones regionales, tanto para gobernación, alcaldías, consejos y asamblea. Pues se está moviendo la parte política en el departamento de Arauca. Ya se habla que al parecer el Partido Liberal le dio o le va a entregar el aval hoy o mañana al ex alcalde del municipio de Arauquita, Renzo Martínez. Se habla que está aún en disputa el aval del Partido Liberal entre Eliana Galeano y el diputado Juan Alfredo Cuenza, aunque muchos tienen, como dice, padrino político en Bogotá. Vamos a ver a quién le entregan este aval, que prácticamente pues genera mucha expectativa. También se esperan el aval para Centro Democrático, para Cambio Radical, si al fin se hace la alianza entre Cambio Radical y Centro Democrático. Pero bueno, poco a poco se van dando las cosas para los diferentes precandidatos para obtener el aval y ser candidatos a las diferentes corporaciones públicas. Pero hoy tenemos en nuestra línea telefónica al primer candidato a la gobernación del departamento de Arauca, avalado por el partido Fuerza de la Paz. Y aunque, como se dicen, hay muchos candidatos o precandidatos que están en estos momentos en un corre-corre para obtener el aval, vea, cayó como un baldado de agua fría al departamento de Arauca, que al primero que le entregan el aval a la gobernación de Arauca es al ex representante de la Cámara, Albeiro Vanegas Osorio. Doctor Osorio, muy buenos días. Y la verdad que todo el mundo quedó sorprendido en Arauca que a usted fue el primer precandidato que le entregan aval para ser candidato a la gobernación de Arauca. Muy buenos días, Carlos. Muchas gracias por esta oportunidad de hablarle a Arauca y a Venezuela. El primer sorprendido, como usted lo dice, soy yo. Dentro de lo que había pensado, creí que iba a recibir un aval por allá, después de que lo hubieran recibido muchos dirigentes de Arauca, de otros partidos. Pero así es la vida. El presidente del partido de la Fuerza de la Paz, que es el ex senador Roy Barrera Montealegre, me llamó, me dijo que asumiera esa responsabilidad desde el año pasado, cuando me ofreció que fuera presidente departamental de la Fuerza de la Paz. Y luego le pareció también a él conveniente que asumiera la responsabilidad de liderar una propuesta como candidato a la gobernación de Arauca, y aquí estoy. Y vuelvo y le repito, no quería ser el primero, pero así es la vida. Y ahí vamos, querido Carlos. Bueno, dicen que el que pega primero, pega dos veces, ¿no? A veces ocurre eso, aunque siempre es mejor planificar toda tarea para que salga bien. Y en el caso de una aspiración a un cargo tan complejo, tan importante, de tanta responsabilidad como la gobernación de Arauca, pues se supone que debe haber un programa de gobierno, una estrategia muy bien montada, recursos para sacar adelante todo el trabajo. Debe haber un candidato que conozca la región. Son un conjunto de factores que se deben sumar para que uno pueda pensar que tendrá éxito en cualquier tarea de la vida. En este caso, es aspirar a la gobernación de Arauca y salir victorioso el 29 de octubre, como lo están pensando en Bogotá los directivos de la Fuerza de la Paz y como lo estamos pensando toda la organización que ya constituimos en los 7 municipios del departamento. Bueno, doctor Albeiro, eso es muy cierto, debido a que
Este partido ya entregó avales a algunos candidatos a las alcaldías. Creo que ya entregó aval a la alcaldía de Arauca, a la alcaldía de Cravo Norte y a la alcaldía de Fortul, y que coavaló a los candidatos a la alcaldía de Arauquita y Tame. ¿Cómo se va a hacer ese equipo para esta campaña que se avecina? Mire, para que usted tenga claro, y todas las araucanas y araucanos que están muy pendientes del desarrollo de esta campaña política que hasta ahora está medio comenzando, se dice. Ahí vamos. En el caso de la Fuerza de la Paz tenemos un directorio departamental constituido, hay directorios municipales, o sea, hay una estructura organizacional ya hecha para trabajar por un nuevo partido que nace con un objetivo claro, que es el de trabajar por la construcción de la paz, que es el tema en el que yo me he movido toda la vida, como usted lo ha visto. Ahora, en el caso de avales para los municipios del departamento, es cierto lo que usted ha expresado. Hay coaval a la alcaldía de Tame para José Alí Domínguez. Aspira a ir en coalición con otros partidos y tiene muy buenas opciones en esa aspiración. Hay aval también en el municipio de Fortul para el amigo concejal Esmeraldo Bernal, a quien cariñosamente le dicen Merolo. Él ha sido concejal dos veces de Fortul y ahí está para organizar también una aspiración a la alcaldía de ese municipio. Hay aval para el profesor Franklin Correa del municipio de Carabo Norte, quien también ha encontrado como propósito de su vida aspirar a la alcaldía de ese municipio y avanza bien. Hay coaval para el alcalde del municipio de Rondón. Allá está aspirando Arley Gallardo, quien ya fue alcalde y ahora vuelve a presentar su nombre con un panorama, por lo que me informan, ampliamente favorable. De modo pues que ahí la Fuerza de la Paz puede avalar a su nombre. En el municipio de Saravena, el partido La Fuerza de la Paz está coavalando a Juan Ignacio Cifuentes, a quien se le conoce cariñosamente como Chéfer, quien ya fue diputado y quien ya lleva varios meses trabajando en esta aspiración, y a hoy me informan que la gente lo ve como un probable triunfador el 29 de octubre. Hay coaval para también un exalcalde del municipio de Arauquita, José Dino Líquez, quien aspirará a la alcaldía también con el apoyo de otros partidos. Creo que me falta Arauca la capital, en donde le hemos dado aval al ingeniero Yomar Asdrúbal Reyes Uribe, un araucano que no ha participado en política, pero que me parece una buena opción para aspirar a ese importante cargo. Y en general, para resumirle, tendremos listas también al consejo, a los consejos y a la asamblea departamental. Todo este tema, y perdónenme que me haya extendido en la respuesta, lo conocerá Arauca a través de redes, por televisión y por todos los medios de comunicación en los próximos días, cuando entreguemos todos los avales a toda la organización política de la Fuerza de la Paz, que trabajará con un programa muy claro en busca de respuestas para el ambiente lento, complejo y de pobreza y de desesperanza que vive el departamento de Arauca. Doctor Vanegas, ¿cuál será ese reto que tendrá el nuevo gobernador para el departamento de Arauca? Hay muchas necesidades. Este periodo fue una crisis económica para Arauca, luego de la detención del gobernador titular José Facundo Castillo. Hemos tenido ya prácticamente como 5 o 6 gobernadores en menos de 2 años. ¿Cuál es ese reto principal que tendrá el nuevo gobernador, o usted si llega a ser electo?
El principal reto que tiene cualquier aspirante que llegue a ser elegido gobernador de Arauca es conseguir los recursos, o más claro, conseguir la plata del gobierno nacional para impulsar las obras prioritarias que signifiquen ayudar a construir paz. Arauca no tiene plata para impulsar el crecimiento económico que requiere. Luego, quien aspire a la gobernación tiene que contar con un apoyo ampliamente favorable del gobierno nacional, porque sin los recursos del presupuesto nacional, Arauca está en la olla. ¡Auch! Le llegan unos mínimos recursos al departamento que no alcanzan para nada. Primer reto entonces está en formular un programa de gobierno, pero sustentado con recursos del gobierno nacional, para decir vamos a trabajar en salud, vamos a trabajar en educación, vamos a trabajar en vías, vamos a impulsar el crecimiento de la ganadería y la agricultura, vamos a generar empleo. Y entonces la gente que no es boba dice sí. Eso está bien dicho, ahora díganos, ¿cómo lo va a financiar? Financiarlo significa que, como ya lo dije, debe haber apoyo del gobierno nacional, porque la plata está en el presupuesto. El presupuesto de Arauca escasamente tendrá para los próximos 4 años unos 70 mil millones anuales, que son nada, absolutamente nada, frente a la inmensa cantidad de necesidades que afligen a todos los araucanos. Más aún en una época como la de hoy, donde las inundaciones acabaron con el poquitico de esperanza que le quedaba a la gente del campo, porque el agua arrasó con cultivos de plátano, yuca y todo lo que usted quiera, y la ganadería. Primer reto, y así se lo respondo, es un programa pero sustentado en claros recursos. El segundo reto fundamental que hay es el de trabajar en unidad, lo que quiere decir que las respuestas a Arauca en temas de la problemática de violencia que vive el departamento no es una tarea para una sola persona. Es una tarea que involucra al gobierno nacional, pero involucra también a los partidos políticos, involucra a diferentes congresistas, involucra a todos los dirigentes de Arauca, porque vuelvo a repetirlo. El problema complejo, grave y urgente de violencia y de pobreza, de deslegitimidad y desesperanza que tiene el departamento de Arauca, no lo resuelve una sola persona con un solo partido. Se necesita crear una gran coalición, como lo planteé hace muchos años cuando también aspiré a la gobernación y gané. Se necesita plantear una unidad que le hable a Arauca, unidad, que quiere decir muchos dirigentes unidos, que le hable a Arauca de seguridad, pero le hable a Arauca también de productividad, que es crecimiento económico para generar empleo. El resto, querido Carlos Pérez, es hablar de espontaneidades que no convencen a nadie y que la verdad es una irresponsabilidad. Doctor Vanegas, otros temas que tienen que ver es con la paz. Se adelanta por parte del gobierno nacional unos diálogos con la guerrilla del ELN. Para nadie es un secreto que el ELN tiene demasiada injerencia en el departamento de Arauca, pero todo el mundo pregunta, bueno, ¿será que alias Paulito va a ingresar a este proceso? Porque esto está en silencio. También el proceso con las disidencias de la FARC, pero aquí en el departamento de Arauca siguen las olas de homicidio, siguen secuestrando, siguen extorsionando. Es más, anoche una balacera antes de subir al puente Córdoba, donde asesinan a una persona y resultan 3 más heridas. O sea, ¿qué hacer en materia de seguridad y sobre estos procesos de paz, doctor? Hay que hacer varias tareas con mucha responsabilidad. Cuando el presidente Pérez planteó para Colombia la paz total, yo fui uno de los primeros que dije que se estaba metiendo en un ambiente supremamente complejo, difícil, porque si ya había sido casi imposible manejar un proceso de paz con la FARC,
que afortunadamente avanzó en gran parte bien con el presidente Juan Manuel Santos, que logró desmovilizar la mayoría de esta organización guerrillera. Porque si manejar el tema con el ELN a nivel nacional ya había sido muy complejo y sigue siendo muy complejo, casi que imposible, pues mucho más difícil es hablar de la paz total involucrando a las organizaciones narcotraficantes del país y otras organizaciones criminales. Es un reto que se planteó el gobierno, digamos que temerario y como utópico. En todo caso, y en ese reto el gobierno nacional ha avanzado a veces bien y a veces mal. Ha tenido muchos tropiezos que los conoce usted y toda la opinión pública. Pero para precisarle sobre el tema de Arauca, yo he sido un defensor siempre en el tema de la paz, y hablando de la paz siempre hablo de la negociación política. Por lo que he leído, por lo que la experiencia me ha enseñado, y porque sé que el mejor camino para construir la paz es un proceso de negociación. Hacer acuerdos para construir la paz, es decir, no matar al opositor, es siempre el mejor camino. Porque cuando usted mata al opositor, genera más odios que de todas maneras hacen que después el conflicto vuelva a escalar. De modo pues que la negociación está demostrado en todo el mundo, es el mejor camino para construir paz. En Arauca el ELN es una fuerza insurgente de mucha fuerza que influye en el hacer, en el quehacer, en las ideas, en la vida diaria de todos los araucanos. El ELN ha influido en el devenir de la vida de los araucanos desde hace casi 50 años, y de la misma manera influyó la FARC y siguen influyendo las disidencias de la FARC, como influyó también en Arauca la gran fuerza paramilitar que le llevó al departamento una época de las más tristes y dolorosas para esa tierra. Los helenos, la FARC y los paramilitares le dejaron una época de sangre al departamento que no debe repetirse y que todos estamos obligados a ayudar a que salgamos de ese hueco. En el tema de la paz, el ELN ha vuelto a firmar con el gobierno de Petro la posibilidad de un cese al fuego. Cese al fuego en el que siempre el Frente Domingo Laín del ELN, que opera con mucha fuerza en el departamento de Arauca, siempre ha tenido diferencias con la organización central del ELN. Eso hay que tenerlo claro, porque si hablamos de paz en Arauca, significa que necesariamente el gobierno, los dirigentes de Arauca y la comunidad de Arauca, todos debemos unirnos para construir institucionalidad. Ese es un proceso complejo, lento, y es un reto que pareciera imposible de hacerse, pero debe hacerse, tiene que hacerse, porque como usted lo quiere y yo lo quiere y lo sabemos, Arauca no tiene presente ni futuro si no logramos fortalecer la seguridad del departamento, querido Carlos, y fortalecer la seguridad del departamento es que haya por supuesto Ejército Nacional presente, que esté la Policía Nacional, que estén los organismos de inteligencia, claro que sí, todas las instituciones, que a la par haya recursos para construir las vías, impulsar el crecimiento económico. Eso es construir paz, eso se llama seguridad y se llama productividad. Dos respuestas claves para cambiarle el devenir a nuestro departamento. Doctor Vanegas, por último, bueno, muchos dicen, bueno, pero el doctor está en Bogotá, en Arauca, ¿cuándo estará usted en Arauca a empezar a organizar su campaña política, doctor Vanegas? La campaña política, querido Carlos, la venimos organizando hace tiempo. Ya le dije que tenemos directorios en todos los municipios, ya y estamos organizando las listas al consejo y la lista a la asamblea, que no es una tarea fácil. Están los candidatos a las alcaldías,
Estamos en contactos con dirigentes políticos de otros partidos para impulsar una gran coalición. Yo quiero dejarle claro a usted y a quienes me escuchan que mi tarea responsable y prioritaria es la de hablar con los demás candidatos a la gobernación de Arauca. En ese sentido, he venido hablando con Hernando Pozo Parales, he hablado con Luz Estela Cuenza, he hablado con Kelly Quintero, he hablado con el médico Iván Darío Gómez, he hablado con Manuel Calderón, he hablado con Renzo Martínez. No espero que no se me olvide ninguno, pero digamos que con ellos y con todos he hablado de la necesidad de que hagamos un gran equipo de trabajo para sacar adelante soluciones responsables, porque el complejo problema de Arauca que significa violencia como ya la habíamos visto, pero que ahora recrudeció con ese enfrentamiento mortal entre el ELN y la FARC. Pero además de violencia, por supuesto, de una vez viene el decrecimiento económico y la pobreza. Y si hay decrecimiento económico y pobreza, pues hay desempleo. El tema de Arauca obliga, por eso digo, a que lo primero que debemos impulsar es una gran unidad con todos los partidos, ojalá. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hablar de que solamente una persona o un solo partido tiene la responsabilidad o mejor, la capacidad de hacerle frente a Arauca? No, yo creo que no hay una persona sola, no hay un solo partido, no hay una sola organización política que pueda, con responsabilidad, que la gente vea con esperanza, que va a cambiar el panorama de ilegitimidad política que vive el departamento. Arauca tiene para despedirme, mire, ya lo he dicho, pero lo resumo aquí así. Arauca tiene unos problemas fundamentales que no los resuelve una persona sola, ni un solo partido solo. Como le dije, se necesita el apoyo del gobierno nacional con plata, mucha plata. Por eso fue que planteé desde antes de la elección de Gustavo Petro como presidente la reactivación del contrato Plan Paz. Una cantidad de recursos por el orden de $1 billón que quedaron sin ejecutarse y que deben ejecutarse para el departamento, en cantidades que deberían ser por lo menos de $300 mil millones anuales. ¿Para qué? Pues para hacer inversiones en salud, en educación, en las vías, en la agricultura, en ganadería, y todo eso genera empleo. La tarea entonces que estoy impulsando es la de primero una gran coalición, que nos veamos a los ojos, que hablemos en serio de un programa de gobierno que convenza a la gente, que convenza a la comunidad, al pueblo que, como está hoy, no cree en nada ni en nadie. Porque cuando la gente está aguantando hambre, cuando la gente tiene desempleo, cuando la gente está con el agua al cuello, la verdad lo que hay es una desesperanza en la que el mundo tiene razón en no querer ni oír hablar de política. Ese reto entonces obliga a que hablemos en un gran equipo, una gran coalición que nos convoque a todos para trabajar de la mano. Por eso en el pasado hablé de una Arauca unida, segura y productiva. Ahora yo volvería a hablar casi en los mismos términos porque la problemática sigue siendo igual. Necesitamos unirnos para trabajar con la institucionalidad de la mano, con el objeto de que la gente se sienta segura, pero además para impulsar el crecimiento económico de Arauca, que es tierra, agua, gente, sol. Hay lo mejor para Arauca para crecer la economía y así, sí, ver que el sol salga con alegría todos los días, porque hay un nuevo gobierno que da soluciones. Doctor Albeiro Vanegas, muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta sección La Clave Política, y la verdad pues le deseamos mucho éxito en este nuevo reto que tiene usted como político. Muchísimas gracias, Carlos, me alegra haber participado en este programa que es uno de los que más escuchan en Colombia y Venezuela. Dios los bendiga a todos.
Bueno, ahí estaba el candidato ya porque tiene aval a la gobernación de Arauca, el doctor Albeiro Vanegas Osorio, hablando sobre su candidatura, que al parecer ya este fin de semana estaría aquí en Arauca, de hablar de coaliciones, de hablar con los diferentes candidatos o precandidatos a la gobernación de Arauca para formar o armar un solo equipo.